Ay, padre, qué bueno que lo encontré. Écheme la bendición. Dios te bendiga, hija. ¿En qué te puedo ayudar? Ay, padre, mi papá acaba de comprar un carrito y yo quiero ver si usted lo puede bendecir, ya que él va a hacer Uber en él. Usted sabe cómo está la situación, que no hay empleo. Entonces yo quería que usted me bendiga el carro. Pero con mucho gusto, hija. Mira, y si él va a hacer Uber Eats en algún momento, hazme saber para yo pedir mi picapollo por ahí. Gracias, padre. Yo casi iba a salir, pero va a ser un placer bendecirte. Déjame buscar el agua bendita. Padre, pero esa agua no va a dar. Es un carro. Ah, sí, ¿verdad? Déjame buscar otra. Ay, gracias, padre. Siempre, hija. Vamos. Mire, padre, este es el carro. Pero es una belleza. Oh, ¿verdad? No tengo un ramo divino para bendecir tu carro. Ah, no, padre, no se preocupe. Aquí yo tengo un pañito. Oh, muy bien. Este servirá. Venga, padre, para que me bendiga el guía. Para que mi papá siempre tenga energía de manejar. Muy bien. Muy bien, hija, ya está bendecido. Padre, espérese, el freno para que mi papá no vaya a tener un accidente. Por supuesto, hija. Aproveche y bendígame la palanca de los cambios. Está bien. Padre, ¿y no será que me puede bendecir los asientos para que los pasajeros siempre se sientan cómodos? Por supuesto, mi hija. Ah, ya está bendecido, hija. Ay, gracias, padre. Yo no sé si sería mucha molestia, pero ¿me lo puede bendecir por fuera para que los pasajeros lo vean de lejos y todas las llamadas le caigan al carrito de mi padre? Con mucho gusto, hija. Claro que sí. Ya tu carro está bendecido para que ustedes se busquen el pan de cada día. Gracias, padre. Y escúseme, pero usted sabe que la carretera está muy mala. ¿Usted me puede bendecir las gomas para que mi papá no se le pinche nunca? No tenga un accidente ni nada. Claro, hija mía. Padre, el aro por dentro, bendígalo también. ¡Muchacha de mierda! ¡Tú me has hecho lavar el carro! ¡Te reprendo! ¡Ja, ja, ja!